Bienvenidos a Fire Punch TV. En este video hablaremos sobre Brandon Moreno se queda sin revancha por el título. Alexandre Pantoja versus Brandon Roybal por el título de las 125 libras de la UFC para el 16 de diciembre. Esta pelea será la pelea coestelar de la pelea principal de Leon Edwards versus Colby Covington. Bueno, este evento, el UFC 296 de diciembre, está lleno de buenas peleas y esta es una de ellas. Lo malo es que Brandon Moreno ya no podrá obtener su revancha por el título ante Pantoja, al menos no por ahora. Pero bueno, la UFC decidió ya no darle más revanchas. Aunque la pelea de Moreno y Pantoja fue bastante buena y creo que, si no me equivoco, habían dicho que había sido la mejor pelea de la historia de la división de las 125 libras, o está entre una de las mejores. También se entiende que Brandon está peleando por este título desde el 2020. Se enfrascó en esa tetralogía con Davison Figueiredo, la única tetralogía hasta el momento de la UFC, y pues esta división se estancó. También era su tercera derrota ante Pantoja, y darle otra oportunidad, pues como que sí es medio injusto para los otros peleadores. Se entiende que esta división se tiene que mover y creo que Brandon Roybal tiene más que merecida su oportunidad. Además, creo que esta decisión le da un respiro tanto a Brandon como a Pantoja, de ya no verse las caras, de ya no estar pensando el uno en el otro, al menos por algunos meses. Pero bueno, ahora adentrándonos en este combate. Pues como ya sabemos, Alexandre Pantoja viene de ganarle a Brandon el título en una pelea bastante buena, que al final la ganó Pantoja por decisión dividida. Por otra parte, Brandon Roybal, él viene de ganarle por nocaut a Mateus Nicolau en el round número 1. Y pues bueno, esta pelea será otra pelea de revancha, pero para Brandon Roybal, ya que él ya peleó con Pantoja una vez y Pantoja le ganó por sumisión en el round número 2. Y los únicos dos nombres con los que ha perdido Brandon Roybal dentro de la UFC son exactamente Brandon Moreno, el ex campeón, y Pantoja, el actual campeón. Pero bueno, todavía falta bastante tiempo como para dar un pronóstico de esta pelea. Y ahora, ¿qué pasará con Brandon Moreno, ya que no obtuvo su pelea de revancha? Supongo que lo podríamos ver de vuelta en los primeros meses del próximo año, a menos de que lo agreguen a esta cartelera de diciembre, cosa que no creo. Pero en general creo que lo veríamos hasta que la UFC venga con el evento que dijeron que iban a traer a México. Y creo que su próximo rival será Amir Albasi, el número 3 del ranking de las 125 libras. Él es el nombre que tiene más sentido para mí, ya que jamás han peleado, y él es el que está en una muy buena posición en el ranking. Si es con Albasi, es una pelea bastante interesante. Pero bueno, como no hay nada confirmado, pues hasta aquí dejo este video. Ya actualizaré si por si ocurre cualquier otra cosa. Pero tú, ¿qué piensas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por ver el video y si te ha gustado la información aquí mostrada, por favor deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.